Tenemos aquí un dominó que tiene doble blanca, con el 1 blanca 1, con el 2 blanca 1 y 2, y así hasta el final. ¿Cuántas fichas son? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, son 28 fichas. O sea que hay 28 casos posibles. Y os pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que tenga alguna blanca? ¿Cuántas tienen alguna blanca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 28. ¿Cuál es la probabilidad de que sea doble? Que tenga el mismo número repetido. Blanca, vamos a considerar los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casualidad, da lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad? Es que ya va mala leche. Que sea doble, que sea el mismo número en las dos caras, los dos lados. Probabilidad de que sea de que al multiplicarlo los dos números de un número par. Te llama la leche. ¿Eh? No, lo podríamos hacer aquí mismo. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. Estos son todos 0. Yo lo cuento aquí, ya está. Aquí sería 1 por 1, 1. ¿Lo cuenta como par? Sí. Sí. El 0 lo vamos a contar como par. 6, 2 por 4, 8, 5, 10, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 16, 4 por 5, 20, 4, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 36. ¿Cuántos impares hay? Digo par. Para papá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. ¡Guau! Casi todos son pares. ¿Y la probabilidad de que sea impar, cuál sería? ¿28 menos 22? 6, 6 de 28. Venga. Otra cosita. Una cosa. ¿Qué? Que había que hacer también con el signo encima del. Este. Las cosas así, que es al revés. Eso que también. Esto es lo que acabo yo de hacer aquí. La probabilidad de lo contrario es 1 menos la probabilidad del suceso. Pero eso es lo que hemos hecho, ¿eh? Sí, pero la probabilidad que sea impar es 1 menos la probabilidad que sea par. De lo que hemos hecho es 1 menos 22 partido 28, que es 6 partido 28. Para que nosotros lo hacemos así.